¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este jueves ya, jueves 29 de junio de 2023. Y pues ya prácticamente se nos fue todo este mes. Paco, ¿cómo estás? A ver si hoy salen, dice, aunque no hay palomitas. Dice, no, fíjate que todavía no hay buenas noticias. Pues ya se cumplieron más de 48 horas, 53 horas, hablando de esta hora. Graciela, buenas noches. Estela, igual, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están ahí, ya desbloquearon, levantaron el bloqueo que tenían ahí en Chiapa de Corzo, en este tramo carretero. Se regresaron, están los familiares afuera otra vez, o sea, bloquean nada más el libramiento sur, que va hacia la Secretaría de Seguridad, pero bueno, le voy a dar más detalles en unos momentos más. Y bueno, le voy dando este dato. Estamos pendientes, por eso es que me... Estela, buenas noches. Hasta Ocosingo, les Jiménez López, a ser. Saludos a todos ustedes que se están conectando, les agradezco muchísimo. Bueno, este país ya está muy... No solo lo de Chiapas, ¿saben? Le pusieron un carro bomba ahí por Guanajuato, creo que sí, Guanajuato fue. Les avisaron ahí a los militares que había, bueno, reciben una llamada de que hay cuerpos dentro de un carro abandonado, se acercan y obviamente alguien que estaba cerca detonó el coche bomba. Ya estamos prácticamente en un ambiente de terrorismo, ¿eh? O sea, ya en todo el país hay algo que no les está gustando a los bandidos y o no les están cumpliendo algunas cosas, no sé, pero esto ya se descontroló. Y lo de la cereza del pastel, no solo lo de Chiapas, que ha dado mucho que desear y ha dado mucha conversación. Hoy el presidente pues ya comentó que le pidió al grupo criminal que libere a estos 16, aunque el grupo dice que son 17, a estas 16 servidores públicos, sin ninguna condición, que ellos, que se compromete el presidente a revisar la actuación de estos tres funcionarios de los que pide este grupo criminal su destitución. Pero bueno, nada más eso hizo, ya al menos ya no se burló como ayer, ¿no? Eso es ese. ¿Y qué pasa hoy? Pues matan a tiros a Hipólito Mora Chávez. Traía tres policías custodiándolo, armados, dicen que les acababan de dar armas. Pero se recordará usted, Hipólito Mora Chávez es el que empieza con el tema de las autodefensas allá en Michoacán. Él tenía ranchos de limón y empieza a meterse el crimen organizado a derecho de piso, a desalojarlos, que esa es la táctica, es decir, causar terror para que la gente se desplace y dejen a merced todo lo que tienen ahí para pues poder sembrar, cambiar el cultivo, etcétera. Bueno, fue en el 2013, fíjese, eso que inició Hipólito Mora Chávez. Se había salvado, creo que de dos atentados, pero ahora sí se fueron encima y letal contra Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas. Fue un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Buenavista, ahí donde está, en la localidad Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana. Pues ahí era donde él trabajaba. Salió a decir el gobernador Bedoya que le habían dicho a él que mejor se quedara en Morelia, que ahí no tuviera, pero pues él era de La Ruana, yo creo que iba a ver sus cultivos o cosas de estos. Y tenía recientemente en un video, dijo que pues le estaba dando prácticamente un ultimátum al gobierno federal y estatal de que detuvieran a estos, que es una decisión de los Viagras, o los Viagras se hacen llamar, que es una decisión o una recomposición de lo que eran los templarios. Y bueno, finalmente lo mataron y pues estorbaba mucho tanto para el gobierno como para los criminales, porque él decía, no me voy a callar hasta que me maten. Pues ocurrió esto y es lo que está sembrando ahorita a nivel nacional.
porque primero pues empezaron como autodefensas y hacer mucha, junto con aquel doctor Mireles, ¿no? Que finalmente el doctor Mireles murió de causa natural. Empezaron a hacer mucho ruido, luego creo que fue con Calderón y luego con Peña Nieto lo empezaron a relacionar que eran parte también del crimen organizado o que era otra célula de, bueno, lo quisieron embarrar en muchas cosas a Hipólito Mora. La verdad es que siempre salió ileso de todas los dimes y diretes. Y ahorita estaba diciendo que nuevamente estos grupos, pues que estaban rodeados, dice en La Ruana, de estos grupos que otra vez querían volver a tomar el control. Y bueno, lo atacaron, prácticamente lo emboscaron, que a este Hipólito Mora, fundador del grupo de guardias comunitarios de esa localidad, es lo que se le conoce como la Tierra Caliente ahí en Michoacán. Pero está terrible, pues los videos que circularon no solo los mataron, sino que le prendieron fuego al coche, está todo calcinado, hay cuerpos ahí quemados, la camioneta muy baleada, dos hombres que portaban uniforme policial eran los que lo cuidaban por parte del gobierno, y hay un cuarto cadáver, que no sabemos si es de él, con quemaduras y heridas por arma de fuego. Bueno, ya sabe, la fiscalía ya investiga, etcétera, todas las líneas de investigación, pero pues terminan con la vida de uno de los personajes que más que puso en la escena política el tema del narcotráfico, es decir, de la gente que se opuso a que dejaran entrar, o sea, ya el narcotráfico estaba ahí desde décadas está ahí el narcotráfico. Pero cuando se empieza a exacerbar, bueno, es en los gobiernos anteriores evidentemente, y él es una voz que empieza a decir, oiga, ya párenle, con la mentada la tuta, que está detenido, pero que siguen operando estos, se disuelven y se reconvierten en otra cosa, en fin, unas cosas terribles ahí, en esta parte de la Tierra Caliente, ¿no? Y bueno, terminan pues con uno de los personajes polémicos, pero también uno de los personajes que alzó la voz siempre contra el gobierno para exigirles que pusieran control al narcotráfico o que combatieran al narcotráfico. Ya no sabe uno ni qué decir, ¿verdad? Bueno, en otro tema le comento que, bueno, pues el INE finalmente, pues sí, está medio cooptado ya. Y dio luz verde a las corcholatas de Morena y también la oposición, de que sí pueden hacer proselitismo como lo están haciendo. Son campañas evidentemente a la luz del día, están violando la ley. Algunos analistas dicen, bueno, a lo mejor porque ya la ley ya quedó muy vieja y a lo mejor sea esto prudente de que ya todos, si se van a destapar, se destapen. Aquí el problema no es ese, sino el problema es cómo entretienen la narrativa pública, de la opinión pública, que ellos haciendo, por ejemplo, están pasando estas cosas, y yo creo que ya deben de, si van a entrevistar a los, bueno, no se dicen candidatos, pero bueno, a los aspirantes, pues ya que le vayan preguntando sobre estas cosas, ¿no? Su opinión de la... el asesinato de Hipólito Mora, ya que les pidan otras cosas más que se están peleando y que si están gastando más y que hay muchas bardas y que hay muchas, pues háganle como sea. ¿Y qué fue? Pues obviamente la comisión de quejas del INE está integrada por dos, dijéramos, afines a Morena, Rita B. López y Jorge Montaño, y solo Claudia Zavala, que ella no es... no se le vincula con nadie. Ella fue la que hizo el proyecto de decir, a ver, suspendan de inmediato los actos públicos y hagan sus reuniones privadas, si es para sus simpatizantes, si es para no tienen por qué ir como si fuera campaña, pues son mítines que están haciendo, ¿no? Bueno, pues ahí los dos afines a Morena pues dijeron no votamos en contra, y bueno, se fueron, echaron para atrás, y bueno, ahora todos pueden violar la ley como quieran, no les va a pasar nada. Yo creo que así no las vamos a llevar, o sea, ya ni siquiera pasó al pleno, porque dos de ellos pues dijeron no, sí, que sigan haciendo todo esto, no estamos prejuzgando, dice.
Ay, como dicen, nada como pato, grazna como pato, ¿qué será? Pues es pato, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya están en franca violación de la ley, y si la oposición empieza a hacer lo mismo, pues también estarán en la misma sintonía, ¿no? Y esta lluviecita, no sé, aquí nos está lloviendo del lado poniente, una lluvia ligera, pero es el aviso de que va a entrar, de que está empezando a entrar el huracán Beatriz, el segundo. Ya pasó Adrián, se fue más al noroeste, o sea, para arriba de la República. Este es el segundo de esta temporada en el Océano Pacífico, pero obviamente estos remanentes son los remanentes que nos van a golpear, sobre todo en la zona del Soconusco, y la zona costa. Va a evolucionar, dice, hoy tomará el nombre de Beatriz, va a evolucionar a la tormenta, es la onda, perdón, el ciclón tropical 2E evoluciona a tormenta tropical, y hoy se vuelve huracán Beatriz, que va a ser el segundo, y el impacto va a ser el viernes en Michoacán, Colima, Jalisco. Luego sale del Pacífico, se va a dirigir a Baja California, y bueno, hay que estar pendientes, sobre todo nosotros. Es raro, solo recuerdo yo que el huracán Bárbara es que entró en las costas de Chiapas, pero regularmente por la conformación de como estamos ubicados, así con esta curvita, regularmente les pega más a Michoacán, desde Oaxaca, ¿no? Les pega más. Pero el problema con nosotros son los remanentes, siempre los remanentes que nos dejan, a veces, como pasó en ocasiones, que se estacionan uno que va de salida y que da la vuelta y el otro viene entrando, y ahí es donde se caen las nubes, ¿no? Bueno, le hablo ahorita ya de los secuestrados. Bueno, ya desbloquearon, esto ya lo sabe usted. Ahí nuestra compañera productora hizo es mi perrito que quiere entrar, le da miedo a los rayos. Le da miedo, porque no se mojan, pero le da miedo cuando oye como o ve luces, se pone todo inquieto. Pues prácticamente empezaron a bloquear desde la mañana, 9 de la mañana más o menos, ahí la carretera, bueno, la carretera de cuota, Tuxtla, Chiapa de Corzo. Y pues se hizo una fila enorme de vehículos varados ahí, kilómetros. Me estaban comentando que llegaba hasta el puente de Chiapa de Corzo la fila, desde el bloqueo hasta la fila, que prácticamente es en la salida de Tuxtla. Son familiares de los 16 secuestrados, y bueno, realmente se levantaron, porque ellos dijeron que no iban a, solo estaban dejando pasar a las ambulancias. Hubo incluso ahí un zipizape con unos bikers, unos de estos de motocicletas. Bueno, no bikers, eran de pedido. Se juntaron los motociclistas y dijeron: no pasan. Los policías, sí, dice que pues estaban ahí entre que poniéndole presión, pero finalmente varios de ellos protegieron a los mismos familiares. Pues es que son sus compañeros finalmente los que están secuestrados. Y mañana ya anunciaron que van a hacer una marcha o manifestación, piden a la gente vestir de blanco frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, pues para seguir presionando a las autoridades de que busquen y encuentren. Y está muy raro, ya van más de 48 horas, les decía yo 53 para ser exacto a esta hora, que están desaparecidos, están secuestrados, y pues están peinando la zona. Ya vino incluso personal especializado en esos temas del gobierno federal, tanto de la Secretaría de Seguridad como del Ejército Mexicano, de grupos especiales, y pues no se ven visos ni de ella ni de la cantante Nayeli 5. Y bueno, el problema ahí, pues los familiares son administrativos, son de los que menos ganan ahí en la policía. Uno es sastre, uno es jardinero de Llano San Juan. No, son de la gente peor pagada, dijéramos, de la Secretaría. Y bueno, unos están enfermos, son de la tercera edad. En fin, hay cada historia ahí. Y bueno, ahorita ya el problema también con los familiares es que les están diciendo las autoridades: ya no hablen con medios. Entonces sí se están portando un poco reacios con los medios de comunicación, pero
también deben de entender que si no es a través de los medios, esto no hubiera escalado a nivel nacional y el presidente no tuviera que referirse a este caso, que no quiere hablar de ese caso, porque ya casi, ya me voy, lo de Chiapas y lo de Chiapas, ¿por qué? Porque todos estaban hablando lo de Chiapas, uno que se burló y otro pues que no le encuentro, otro que no dan información, ninguna autoridad sale aquí a dar la cara. Hoy ya salió el gobernador a decir que los van a buscar y van a hacer todos los esfuerzos, pero bueno, muchas, para que pasaran todos los camiones, pues se tardó ahí, sobre todo camiones de carga, que tienen que quedarse ahí varados. O sea, si uno va así como de paseo o a hacer un mandado o una cita, pues la cancela y punto, y se da uno la vuelta y se regresa. Pero los camiones de carga que traen toda la mercancía, pues ellos se tienen que esperar porque tienen que entregar esos productos, ¿no? Y bueno, mañana vamos a ver qué pasa con la marcha, y ojalá pues encuentren a estas personas y a esta cantante también que está secuestrada, pero pues ya está todo muy raro, muy extraño. Con respecto, también el presidente se comprometió, que dijo que sin condiciones, pero que también iban a investigar estos tres funcionarios de los que piden su destitución, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, para no variar, en Altamirano también 4 trabajadores fueron retenidos ayer miércoles en Altamirano por parte de unos habitantes de la ranchería Santa Lucía. Retuvieron a estas 4 personas porque exigen la conclusión de las obras y dicen que no los van a liberar hasta que llegue alguien del Consejo Municipal, porque hay Consejo Municipal en Altamirano, a que les lleguen a un acuerdo, ¿no? Bueno, pues el Consejo Municipal no ha dicho nada ni se han aparecido. Estos 4 personas son Cristian de Jesús Alcázar, Benito Lorenzo Aguilar, Gabriel Dilman Velasco y Juan Sánchez Espinosa. Son los 4 retenidos. También retuvieron su vehículo donde llevaban, y bueno, dicen que no los van a liberar. Y donde también siguen los problemas y ya está en calidad de personas no desaparecidas son los 2 integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata, la OCES de Carranza, de la Casa del Pueblo. Realizaron una manifestación ahí en San Cristóbal de las Casas, pues para pedir que encuentren a 2 de sus compañeros que están desaparecidos. Ellos salieron en una camioneta, dice Blanca, de doble cabina, iban a Pujiltic y después ya no supieron nada de ellos. Las familiares no han recibido ni llamada para pedir rescate o informes de la ubicación, no saben nada. Está feo, la verdad, ahorita Chiapas. Y ya estas 2 personas, de nombre Urbelín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, pues ya tienen la cartilla de búsqueda, registro de atención 62-60-27-2023, ya está como búsqueda de personas desaparecidas. Ya se tuvo que levantar una denuncia por desaparición de personas y pues nadie sabe qué está pasando y ni dónde los llevaron, y nadie, no sé si estén investigando. Bueno, otra cosa, fíjese, reforzaron ya llegó el ejército también allá en Tapachula, reforzaron la seguridad del sector quinto de la Secretaría de Seguridad Pública, porque le platicaba yo ayer, pues 2 hombres en una motocicleta, se baja uno, avienta una granada hechiza, dicen, que hace daño a una parte de una pared y 2 patrullas. Afortunadamente no había nadie ahí, no hay víctimas ni heridas, ni mortales, ni heridas. Ya le entró también el ejército mexicano, que tiene acordonado la zona, y está realizando ellos la investigación junto con el escudo urbano, que le llaman C5, que es el de las cámaras, pues para ver si pueden identificar alguno de estas personas, que eso fue casi pues muy casualmente, fue el martes, el mismo día que ocurrió lo de los 16 servidores públicos.
Y donde también hay problemas es otra vez en Occhuc, ahí son 200 indígenas que instalaron un bloqueo y boteo en el tramo carretero San Cristóbal Ocosingo a la altura de la comunidad Vista Hermosa. Ellos exigen el pago de daños de un accidente de tránsito que ocurrió el 17 de marzo pasado, donde un tráiler se fue a embestir ahí y causó muchos daños. Y bueno, lo que están pidiendo es, o a la fiscalía, es que llegue a declarar el propietario del tráiler que provocó este accidente, porque nadie pues se quiere hacer responsable de los gastos que ocasionaron. Hubo gente herida y bueno, en este boteo, que yo no le recomiendo que ni viaje usted por allá, están cobrando una cuota de 50, 100 y hasta 200 pesos. Pues ahora sí que de acuerdo al cliente o de acuerdo al tamaño del vehículo, así está pasando. Pues ojalá que todos estos casos que parecieran muy aislados, hay como una descomposición en el país, ¿no? Como que de repente se azote. Le digo que las personas que retiraron el bloqueo es porque ya estaban muy cansadas, los familiares. Pues imagínense todo el sol de todo el día, y luego les cayó una lluvia ahí, pues todos mojados, etcétera. Dijeron, bueno, pues nos regresamos mejor allá, tienen el campamento frente a las instalaciones de seguridad pública. Vamos a ver, los paso a saludar, aunque no hay palomitas, dice Graciela. Estela, buenas noches. Liliana, ¿liberaron a los secuestrados? No, todavía no, ya cumplieron 53 horas y si nos da otra media hora, 54. Paco dice, Adela Micha sacó un video. Sí, hombre, bueno, Adela Micha, de TV Azteca también, ay, ¿cómo se llama? También Pamela Cerdeira, no, le ha llovido al gobernador, ahora sí, qué duro y tupido. Que le queda muy grande el puesto al gobernador y a López Obrador, que no sabe tomar las cosas serias cuando se deben de tomar, y salió con alguna tontería, que eso, la verdad, hizo arder a las familias. Sí, de hecho ayer la Azucena habló con una de las familiares y dijeron que pues qué mal, ¿no?, con lo que dijo el presidente. No quería hablar el presidente del tema, le hicieron hablar ya casi al final, y bueno, ahí pues pidió a los al grupo este armado que libere a los sin ninguna condición, dice. Saludos naranjitos frescos hasta el puerto de Veracruz. Buenas noches, Marta Yolanda, ¿cómo estás? Justin Michel, buenas noches. Elvira, saludos. ¿Qué saben de los? No, pues Justin y así, que todavía siguen secuestrados. Huicho, feliz noche, gracias por toda la familia de los elementos. Está muy angustiado. Sí, no, es una cosa. Miren, decían, por ejemplo, que no había habido todavía un caso de que en México, de que secuestraran a servidores públicos, sea quien sea, a esta cantidad de servidores públicos por parte del crimen organizado. Es decir, secuestran a familias, secuestran a una persona, pueden matar 13, 16, regularmente es como enfrentamientos entre bandas o venganzas. Pero no así como secuestrarlos en un asunto que primero dijeron queremos la destitución de estas tres personas y luego dijeron bueno sí, pero que el otro grupo libere a la cantante, en fin, una cosa así como que se medio enreda, pero que finalmente son inocentes, lo dijo el mismo presidente, son totalmente inocentes, pues sí, o sea, y me imagino la angustia sobre todo quienes tienen personas enfermas, hay hipertensos, hay diabéticos ahí, que tienen que tomar su medicamento todas las noches, y pues hay que ver cómo la condición de salud en que están y cómo los están tratando, ¿no? Porque pues blancas palomas no son, ¿verdad? ¿Qué más nos dicen por aquí? Gracias Mauri Pérez, buen contenido, gracias, aquí estamos para servirles. Noticia del día, lluvia fuerte en la costa, cuídense mucho ahí porque luego les crece, un día no tiene el río no tiene agua y de repente se vuelve todo una gran corriente, ¿no? Graciela, comentarle a los aspirantes si van a trabajar al pueblo y apoyar a la gente
y que hable los hechos y no se hagan pijijis, dice. Minerva Blanco, buenas noches, que igualmente ustedes que tengan excelentes, esperemos que los regresen a salvo, primeramente Dios. Sí, la verdad es que todos somos seres humanos, ojalá los logren, los lleguen sanos y salvos. Confiemos también, confiemos en que están haciendo. Yo decía también que difícil también para la autoridad, hay que ponerse también en el papel de ellos. No pueden llegar, o sea, si usted sabe que están secuestrados en dentro de una casa, pues no puede usted entrando echando bala, porque seguramente van a morir muchos de las personas que están ahí. Entonces tiene que ser una labor de inteligencia, yo incluso me atrevo a decir que hasta de negociación. Si todos se llevan ahí, pues como que negociar la devolución en buen estado de todas las personas. No lo sé, ya perdimos la capacidad de asombro y ya perdimos también, así como las madres buscadoras. Señores, no nos importa que ustedes que sigan matando, que sigan con sus cosas, nada más díganos dónde dejaron los restos para darles cristiana sepultura y pues saber dónde llevarle un ramo de flores a nuestros muertos, ¿no? No hay mayor incertidumbre que dónde rezarle, dónde verlo, decimos nosotros, ¿no? El día del muerto decimos, vamos a ir a ver a nuestros difuntos. O sea, los mexicanos vemos a nuestros difuntos, y es muy importante saber dónde los tenemos, dónde los ubicamos al final de cuenta, ¿no? Y bueno, sí, no quiero imaginarme la angustia que tienen los familiares, y ojalá la verdad es que sí regresen con bien. Buenas noches, Ángela, Gloria, Alberico, bonita blusa, muchas gracias. Ya me entró más bien. No me entraban en ciertas tallas. Gerardo dice, ¿podría informar si sabe si habrá bloqueo mañana? Estamos con ellos y comprendemos para saber, por favor, gracias. No tienen ellos previsto ya bloquear la carretera, si es que vas a ir a San Cristóbal, no tienen previsto esto. Van a hacer una marcha, manifestación, me supongo yo, frente a las instalaciones. Ahí están citándose ellos, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. No sabe si van a marchar de ahí al Parque Central, pero hasta el momento no tienen ninguna previsto bloqueos. De todos modos, vamos a estar pendientes. Estén pendientes ahí de mis redes sociales, sobre todo de manera muy inmediata lo informamos en Twitter, es lo mismo, SSI, Susana Solís informa, siempre subimos todo lo que tiene que ver con la movilidad, porque pues se habla Capufe, ¿no? Capufe tiene el reporte de qué bloqueos, pero hasta el momento, hasta hoy, hasta ahora, no tienen ningún previsto volver a bloquear, ¿no? Hay que tomar de todos modos sus precauciones e informarse antes, pues por las redes sociales o por los medios de comunicación, lo que a usted le parezca mejor. Dice, hoy en todos los noticieros estuvo el tema de Chiapas y CNN una hora hablando de Chiapas, Foro TV media hora, Milenio media hora, sí, RT novias de una hora, dice, noticias debe ser una hora, C5 Argentina media hora, mira, Guatevisión Guatemala media hora, todos los noticieros internacionales hablando de lo sucedido en Chiapas, es una vergüenza, y el gobernador sin sus luces, dice. Ojalá Lorenzo que así sea. Dice, para informarle que hoy en las oficinas de CFE se registró un robo en las oficinas llevándose 260,000 pesos, pero lo peculiar que se reportó el suceso 2 horas después del robo, y según reportes mañana, o sea cada viernes, la empresa Cometa de Valores pasa a recoger el dinero recaudado, y donde ni el vigilante que según estaba en el baño, y trabajadores que eso está como lo de Paco Stanley, ¿no? Y que según estaba en el baño, y trabajadores que estaban en reunión vieron a los sujetos y las cámaras de vigilancia estaban apagadas. Uy, sí, cómo no. No, pues hay complicidad ahí, ¿no? Es como lo de Antara allá en México, ¿no? Lo del robo de los relojes.
Judith dice, ya no voten por Morena, dice Carolina, pero Cabeza de Algodón dice que los va a acusar con sus papás y abuelos, dice Ariana Lascares. Lo que debían hacer las familias es agarrar a los tres funcionarios y darla como moneda de cambio por los 16. Es mejor perder tres puestos que tantas personas, dice Benjamín. Alfaro, todos se saben quién dio el pitazo, dice Graciela. Más hay, más la noticia, sí, pues, del fallecimiento de Talina Fernández, ¿no? Sí. Electrodomésticos dice, hola, saludos, Graciela Mondragón. Talina Fernández, sí. Es un pleito entre dos grupos de delincuentes. Sí, Lupita, ya sabemos que aquí reinaba uno, de repente se descuidó ese uno y se fueron, dice Chopi, apoyo total para el presidente AMLO. Se descuidaron y entró el otro, y lo que pasaba en Guanajuato, en Tamaulipas, en Nuevo León, ¿qué le digo? Chihuahua, toda esta Baja California, todo esto pues ya lo estamos sintiendo aquí. Ahora el problema es cómo los corres, ¿verdad? ¿Cómo los sacas o qué hacemos? Y bueno, no se peleen. No se peleen por acá. No es pleito, miren. Finalmente, ahorita si hay problemas más fuertes por los que debemos de estar hablando. Y la política, pues, lo único que es, decía por ahí un, creo que se los he comentado, un obispo decía, ¿por qué creen que los partidos se llaman partidos? Dice, porque parten comunidades, parten familias, parten amigos, parten amistades, dice, pero bueno, dice, es lo peor como lo toma burla, dice, me parece muy insensible la clase política, ya ni hablar del peque, dice, o del peje, será, pero dígame qué le costaba al gobernador ir donde estaban los familiares, ofrecerle servicios de contención psicológica, carpas, alimentos, escucha, qué sé yo, se evita el bloqueo y las personas recuperan un poco su dignidad. Sí, claro, yo creo que ahí faltó un buen manejo de atención para las familias, pues la verdad es que esto podrá ser muy común en otros estados, en otros lugares. Hemos naturalizado mucho la violencia, la verdad es que ya vemos gente descuartizada, por eso a mí me llama mucho la atención y no me quiero meter muy, porque también divide el tema de las mascotas, ¿no? A veces se hace todo un tema viral porque al perrito, digo, no porque esté yo de acuerdo, no, tampoco tenemos que ser maltratar a los animales, ni como el de ese ruin del que lo aventó en un caso al pobre perrito, pero a veces ya estamos tan naturalizados con la muerte de los seres humanos que a veces nos conmueve más que le pase algo a una mascota, que insisto, no debe pasarle de todos modos, pero no nos indignamos igual, porque nuestra capacidad de asombro ya la perdimos con todo este tema, o vemos niños que llegan a matar familias y matan a un niño de 2 años, a un bebé de meses, o incendian una camioneta y hay bebés, como le pasó a los de Barón, ¿no? Niños que qué tenían que ver en todo este ajo y murieron calcinados, y parece que eso no nos, ya no nos conmueve tanto como el hecho de el perrito que lo tiraron en el caso. Yo creo que, no digo que está bien o que está mal, no quiero que se me malinterprete, lo que quiero decir es que nos debemos de indignar por todo esto, y eso ya nos estamos acostumbrándonos, normalizando, ver todo esto en redes sociales. Todos los días hay 70 muertos prácticamente diario en todo el país, y bueno, parece que no, ya no nos conmovemos con, y hay que recordar, en cada homicidio, en cada persona que muere, hay una historia de vida, que dicen, bueno, es que eran malosos y eso, pero a lo mejor no, a lo mejor los confundieron, o ese señor que iba pasando, que era un civil y que le tocó una bala perdida, y dice uno, bueno, ¿en qué estamos? Y ahí rompes toda una familia, ¿no? Pero bueno, dice, hoy a las 11 dijeron del plazo para liberar o intercambiar, ¿qué va a pasar? Nos preocupa. Sí, Julio, el problema, dice, es que
El problema es que ya no ha habido videos, ya no se ha manifestado gracias Ángel Martín, muy amable. Eso es lo que más, o sea, el silencio dispara rumores y genera incertidumbre. Por eso, punto número uno, las autoridades deben estar preparadas para enfrentar momentos de crisis como esta. Deben saber cómo reaccionar en el momento en que pasa esto. No esconderse, o sea, no decir nada o aparentar como que estoy en otro lado, hacer eventos que, como que pa' qué, ¿no? Como que no hay ningún problema. Y hasta que ven la bola de nieve tan grande, es que, ah, caray, bueno, pues sí, ahora sí. Entonces, si tú mantienes informado también a los familiares, como decía ahí uno, bueno, estas de contención, de decirles cómo van, cómo, sin no pueden abrir toda la información, obviamente, porque son trabajos de que quieren mucha secrecía, ¿no? Uno no sabe si al lado tuyo también es del otro bando y estén ahí de orejas, ¿no? Nos pasa a los periodistas, ¿eh? De repente ve uno gente extraña y dice uno, bueno, ¿y este de dónde es? ¿Qué medio? Finalmente, entre todos los periodistas se conocen o nos conocemos y de repente ven a alguien así como, ¿y de dónde viene o qué? ¿Quién es esta persona? Pero bueno, por eso no pueden abrir mucho la información, pero al menos en un trabajo ahí más humanizado, dijéramos. Dice Lupita, se ha visto muy lento el gobernador para atender a los familiares de los servidores públicos. Ángel, gracias. Julio Osuna dice, el cabeza de qué, ¿qué es este? Vaya, dice eso, Raúl Contreras, son los aplausos al gobernador, ¿qué más se le puede pedir cuando la administración es solo eso? Dice. Oh, dice, y es que es muy increíble que gente ciega de la mente siga apoyando a un gobierno nefasto porque hay más muertos en 5 años de gobierno que en todo el sexenio completo de Peña Nieto y Calderón. Es increíble que la gente lo siga apoyando. Dice el cabeza de pájaro Time, dice. Ahora sí, Judith, no entendí. Vaya, sobran los. Ah, bueno, Raúl, ya leímos esto. Carolina dice. Fue ayer a las 11 que dieron. Ahorita el problema es que ya no han emitido más, sacado más videos. Entonces no sabemos. Finalmente lo último que tenemos es que están con vida estas 16 personas. Dice Ariana, ahora sí, Rutil se quedó callado en lugar de dar la cara por todos los chiapanecos. Ay, espérenme. Para eso se le paga a nuestro empleado que se ponga a trabajar, dice Lupita Castro McDonald. Ah, Guadalupe. Calupito es. Saludos de Palenque, mi estimado colega Guadalupe Castro McDonald. Ya te cambié de sexo. Lupita Santi, saludos desde Ochuc. Gracias, Lupita. Carolina, esto es la 4T. Un abrazo fraterno, saludos Javier Méndez. Muy bien. Bueno, saludos del pueblo mágico de San Cristóbal, tan mágico que todo desaparece como en todo Chiapas. Luis Alberto, ay, no hombre, si les doy más cuerda, se van a ir lisos y tendidos. Mire, ya vamos 40 minutos. Ah, cómo les gusta hablar. Bueno, ya nos vamos. Yo le agradezco mucho su atención. Cuídense mucho, aquí los mantendremos informados y si hay bloqueo, pues trataremos de informarles con oportunidad, dice. Que no ha podido resolver el caso agrario de Carranza, está muy grande el puesto, dice. Bueno, yo los espero mañana en punto de las 9 de la noche. Descansen y ya no hagan corajes, por favor.